punto de comenzar la temporada de fútbol. Estamos en el Fernando Torres porque, bueno, se han producido y se están produciendo novedades importantes en el club. La marcha de Manolo Hierro como director deportivo ha sido sustituida por Paco Ors, que es el nuevo director deportivo procedente del Hércules de Alicante. Vamos a presentarle, vamos a conocerle un poquito más a fondo y saber un poco cuáles son los planes que tiene el Club de Fútbol Fuenlabrada para esta próxima temporada 2013-2014. Bienvenido a Fuenlabrada, bienvenido al Club de Fútbol Fuenlabrada. Muchas gracias. Sustituyes a Manolo Hierro, bueno, una persona también que, bueno, conocida en el mundo del fútbol, con un buen currículum. Bueno, ¿qué supone para ti hacerte cargo de la dirección deportiva del club? Bueno, sustituimos a un gran profesional como es Manolo, que lo ha hecho aquí espectacular, ¿no? Los años que ha estado lo ha hecho fenomenal. Intentaremos estar este año, los años que esté aquí, a la altura de él y bueno, dejar al equipo lo más alto que podamos. ¿Cuántos años has firmado? Esta temporada nada más. ¿Solo una temporada? Solo una. ¿Con posibilidad de prórroga? Bueno, cuando acabe veremos a ver si estamos todos contentos con el trabajo. Bueno, dinos un poco, pues para la gente que no conoce mucho el mundo del fútbol, realmente, ¿cuáles son las atribuciones de un director deportivo? Bueno, pues las principales son la confección de la plantilla, lógicamente, ¿no? Luego hay otro apartado que es la organización deportiva del club en sí, ¿no? En general, como es el primer equipo, la cantera, en fin, coordinar todo ese tipo de actividades, ¿no? Bueno, una persona seria, muy trabajadora, muy metódico y meticuloso con su trabajo y bueno, poco expresivo, pero yo creo que es una persona que le gusta este deporte y vive para ello, ¿no? Nos han dicho que tiene fama de que no se lleva muy bien con la prensa. No, eso es mentira. Lo que pasa es que es una persona que tiene un carácter, tiene una cara que puede ser serio, pero luego cuando le conoces es una persona completamente cercana y muy, muy accesible. Quizá un poco introvertido. Sí, un poco sí, pero hasta que le conoces. Bueno. Viene de entrenar al juvenil del Hércules. Sí, viene de entrenar al juvenil División de Honor del Hércules, que es el último equipo que ha estado. Algunos aficionados aquí en Fuenlabrada, bueno, pues que hemos palpado un poco la opinión, se preguntan, dice, bueno, traerse un entrenador, no por quitar, digamos, méritos a un profesional como es Wisnik, sino traerse a un entrenador que viene de un juvenil, teniendo aquí un entrenador en un juvenil que bueno, también ha hecho una buena campaña, sí. Y puede también, puede decir, ¿por qué no se proyecta a la gente dentro del club? Bueno, yo tengo que tomar decisiones dentro del club, que para eso me han firmado. Yo creo que esta era la persona idónea para dirigir el equipo y así lo he hecho. Yo no me rijo por si ha entrenado un juvenil o tal, me rijo por las cualidades que veo yo a los técnicos, ¿no? Y yo creo que él es una persona que ha entrenado en este grupo, ha entrenado en Madrid, ha entrenado en Alcalá, lo ha hecho bien, tiene experiencia, ha entrenado en Logroño, ha entrenado en Las Palmas, o sea, no es un entrenador que aparezca ahora o que no tenga experiencia, o sea, experiencia tiene toda, como jugador, como entrenador. Y yo creo que, bueno, toda persona merece una oportunidad, igual que el entrenador del juvenil que ha tenido el Fuenlabrada, pero tendrá que demostrar también, la gente tiene que demostrar en otro sitio si es válido para entrenar, ¿no? El objetivo es mantenerse, el objetivo es subir a segunda. El primer objetivo del club es mantenerse en la categoría de segunda B. Eso primero, asentarse en la categoría y a partir de ahí crecer. El objetivo no, yo no me pongo ninguno. Una vez que estén conseguidos los puntos de la salvación, el techo del equipo ya lo veremos, dónde podemos llegar, ¿eh? Ojalá podamos estar hablando de jugar un playoff o jugar o ascender, eso no se sabe. Eso hay que ver el recorrido que tiene el equipo y veremos a ver. Sabemos ya que ha habido un primer fichaje que viene del Alcalá, ¿verdad? Sí, Biendi, es un jugador que ya Manolo había dejado firmado aquí antes de irse y yo personalmente avalo el fichaje del jugador, creo que es un jugador interesante para el Fuenlabrada. Jugadores como tan emblemáticos aquí en Fuenlabrada como Sergio Pachón, Antonio López, bueno, ¿está atado con ellos la continuidad? Todavía no, pero yo espero que dentro de las condiciones que les ponga el club, yo espero contar con ellos.
Es un jugador, Sergio Pachón, sobre todo, es un emblema del Fuenlabrada y es un jugador que yo creo que debe continuar en el equipo y en el club. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuántos jugadores nuevos estamos buscando? Bueno, yo creo que alrededor de 6, 7, veremos a ver si nos estirando el dinero nos da para alguno más, pero sobre 6, 7 jugadores. Son los que queremos incorporar y dependiendo, ya te digo, de cómo estiremos el dinero, cómo repartamos, podamos a lo mejor tener alguno más. Sí, me decías fuera de cámara que bueno, que ahora la principal labor es atar un poco lo que tenemos, ¿no? Sí, hay que renovar la continuidad de varios jugadores que han terminado contrato, que queremos seguir contando con ellos y vamos a ver si ellos están también interesados en continuar aquí en el Fuenlabrada. Otra de tus labores, como diré, como la dirección deportiva, es la cantera. Bueno, no sé si lo sabes, pero te lo decimos nosotros. Ya el año pasado ha habido malestar, digamos, en la gente, padres de los chavales que están en la cantera y demás, porque se encontraban un poquito desasistidos, como que la cantera no se estaba atendiendo adecuadamente. No sé si te han informado algo de esto. No me han informado y bueno, si es verdad que hay esas quejas, pues habrá que atender esas quejas de la gente y habrá que funcionar o intentar funcionar de otra manera. Yo ya he tenido una reunión con el coordinador de la cantera, con Cabanillas, y le he marcado un poco los parámetros que yo quiero que siga el fútbol base, ¿eh? Entonces, lo que no se puede cambiar todo, lo que no se ha hecho en 10 años, querer cambiarlo ahora en poco tiempo. Esto hay que ir poco a poco. Y lógicamente, pues hay unos objetivos que la cantera tiene que cumplir, que a mí me gustaría que cumpliera, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de hacerlos. Sí, porque bueno, en todos los clubes es importante, pero en clubes modestos el tener una buena cantera que pueda surtir al primer equipo es quizá aún más, ¿verdad? Pues sí, hay que tener una buena cantera y con calidad, no sirve solo tener cantidad, hay que tener calidad, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es tener lo mejor de aquí de la ciudad, ¿no? De Fuenlabrada. Tenemos que intentar que Fuenlabrada tenga los mejores jugadores de Fuenlabrada. Y si de eso nos tenemos que surtir de intentar llegar a acuerdos con clubes de aquí de Fuenlabrada, como sean el Lugo, el Versalles, los que sean, para que esos jugadores e intentar que ingresen en el club, ¿eh? Muy bien, Paco, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos los mayores éxitos y que bueno, que veamos al Fuenlabrada en lo más alto posible. Muy bien, muchas gracias. Los éxitos míos serán del Fuenlabrada, seguro.